Nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia. Con una innovación musical, escuche este y todos los sábados conciertos en vivo de nuestros conjuntos musicales de años anteriores que realizaron en diferentes localidades, todos llenos de alegría y profesionalismo para el deleite de todo el público que gusta de la buena música. Baladas, salsa, cumbia, rock y más ritmos musicales, usted los podrá escuchar en nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia. Hola amigos del programa Músicos de Nicaragua Hacen Su Historia, plataforma destinada a difundir el arte de los músicos nicaragüenses que interpretan diversos ritmos musicales. Esta edición va dedicada a una de las bandas icónicas que aparecieron en Nicaragua en el año de 1972, como fue Llama Viva Original. El 26 de septiembre del año 2006, la agrupación musical que por 42 años lideró su fundador, el guitarrista Augusto Gallegos Mondragón, lanzó su primer disco compacto con 11 temas musicales que fueron masterizados en Estados Unidos. El disco compacto fue un homenaje a las bandas nicaragüenses de músicos que aparecieron en Nicaragua durante la década de los 60, dijo en esa ocasión su fundador y director Augusto Gallegos, fallecido el 15 de septiembre del año 2021. El productor de la producción musical fue el nicaragüense Mariano Bermúdez, quien reside en California. La masterización de los temas musicales se llevaron a cabo en el estudio de grabaciones del grupo nicaragüense Los Ramblers, residentes en San Francisco, California. Primeramente escucharemos palabras del director de Llama Viva, Augusto Gallegos Mondragón, quien hizo énfasis a las vicisitudes que enfrentó la agrupación en Nicaragua, y seguidamente el primer tema del disco titulado Vida, ¿por qué te vas? Este tema es original de una de las emblemáticas agrupaciones que aparecieron en Nicaragua en los años 60. Fue el grupo Hierpa de Chontales, tema del que en una ocasión el líder de Llama Viva lo tipificó como un blues chontaleño. Señoras y señores, este es el disco, el CD, que con mucho sacrificio, con muchos meses de trabajo, con muchas vicisitudes, logramos por fin realizarlo. El colmo de los colmos se grabó en Nicaragua y fue editado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque en Nicaragua no encontramos apoyo para poder imprimir este disco. ¿Ya? Qué ironía de la vida. Entonces, fue un señor amigo nuestro, productor de discos en San Francisco, se lo dimos a él, se interesó, se lo llevó para allá, lo editó. Inclusive, tuvimos que ir a los Estados Unidos a traerlo. Pero ya, felizmente, el disco está con nosotros, hay suficientes cantidades de discos. Ustedes ya lo pueden adquirir aquí mismo en Ruta Maya. El disco contiene 11 temas y cuesta solamente 150 córdobas. No vale ni siquiera $10. Ni lo que costó la producción, ni mucho menos la grabación de este disco.
porque te vas. Si cuando más feliz me siento junto a ti y de pronto tú te vas, el día de llegar, cuando de nuevo tú regreses junto a mí y no tengas que partir. Sin ti me desespero y mi alma grita, ven que te quiero. Hoy me queda la nostalgia de tus besos, pero sé que el tiempo pasa y yo te espero. En la producción que grabó Llama Viva participaron Augusto Gallego en la guitarra líder, John McDonald en la batería, Francisco Gaitán en el bajo, Javier López Acevedo en las tumbadoras, Marcos Amorio y Juan Ramón Mena Narváez en los teclados. También hubo músicos invitados como Carlos Mendoza en la batería, José Centeno en el bajo, Alex Francisco Sevilla en la trompeta y Manuel Osorio en el trombón. Escuchemos en el segundo track del disco compacto el tema Black is Black, original de Los Bravos de España. Escucharemos la versión de Llama Viva original con la voz de la cantante Marbelí Blandón. A grosso modo, el disco tiene 11 temas y es una especie de homenaje a algunas viejas bandas de la vieja guardia en Nicaragua, de los primeros grupos electrónicos. No pudieron caber todos, lógicamente, porque como toda producción también es limitada, no había dinero suficiente para incluirlos a todos. Hay un rescate de producción de la producción de discos de, por ejemplo, del grupo Hierba,
vida, porque te vas de poder del alma, está qué rico, de los bárbaros está bien junto a mí, de los Helium está solo esta noche, nuestro querido y difunto amigo Roberto Montalbán, de la versión que hicieron los Riders del tema Groovy y Sisi, se llama Fue Duro Amarte, hicimos una nueva versión nosotros, y de nuestro querido amigo recientemente fallecido, hará menos de un mes, qué lástima que no pudo estar con nosotros, el destino es así. Nos hubiera gustado tanto tenerlo acá, nuestro amigo Pancho Fai Hippie, Pancho Francisco Campos. El último tema del disco se llama Libra, su canción antológica que grabó con la banda Calypso. Además, el tema contiene temas inéditos, como decir, el tema Déjate Amar, del compositor y ahora doctor en leyes, Fernando Somarriba, que nos acompaña esta noche. El Tamal, una composición de Francisco Gaitán, sí, El Tamal, así se llama, nuestro ex bajista, y una producción, una composición de Sergio Tapia, también un compositor nicaragüense, Espuma de Mar y Sombra Fugaz, y una reversión actualizada de nuestro primer tema de los años 70, del año 75, Samba. De la década de los 90, Llama Viva abrió una etapa revival donde solamente ejecutaban temas del rock clásico.
Durante una entrevista que le realizamos al fundador de Llama Viva al inicio de ese proyecto, Augusto Gallego nos dijo lo siguiente. Abro comillas. Más allá de lo que estamos haciendo, difícilmente me imagino que Llama Viva esté retomando otra vez el camino de la música estándar y comercial. Y no es porque yo tenga algo en contra de eso, sino porque verdaderamente sería una contradicción contra nosotros mismos, abandonar un camino que nos costó mucho emprender. Y por eso es precisamente Llama Viva no quiere sonar como un grupo igual, dijo el líder de la agrupación. Seguidamente escucharemos un tema inédito que Llama Viva incluyó en su producción Ardiendo, como es el tema Déjate Amar, escrito por el abogado Fernando Somarriba, ya fallecido. El tema fue vocalizado por el director del grupo, el guitarrista Augusto Gallego. Pero quiero ante todo hacer entrega de este pequeño detalle, que esto no compensa el apoyo y la solidaridad que siempre nos han brindado amigos a toda prueba. A toda prueba. Esos son los verdaderos amigos. El primero, nuestro inveterado amigo de siempre, el Gordo Barberena, del Nuevo Diario. A ver, que pase para acá. Y perdón por lo del Gordo Barberena, así le decimos cariñosamente, del licenciado Edgar Barberena. A ver, hombre Edgar, aquí está, por fin, tu disco. Un aplauso para este gran apoyo con el que hemos contado siempre en las páginas del Nuevo Diario, el licenciado Edgar Barberena. Otro tremendo amigo del grupo que nos ha estado apoyando más que todo en este lanzamiento de este CD es el señor Roberto Alegría de Furia Magic. A ver, Roberto, por favor, si pasa para acá. Muchas gracias, un aplauso para Roberto. Y vamos a pedirle a un amigo que teníamos años de no verlo y que se hizo eco de esta convocatoria y está hoy con nosotros. Qué afortunada es esta noche de gozar de la compañía de este gran amigo y gran compositor también, el doctor Fernando Somarriba. A ver, Fernando, si puedes subir a la tarima por este lado. A ver si todavía puedes caminar. Él es el compositor del tema Déjate Amar. Está incluido en este disco. Yo creo que también para él este es un logro porque es una canción que de muchos años que él la compuso hasta ahora está grabada por Llama Viva en este disco. Quiero sinceramente entregarte el corazón, darte todo mi cariño sin ninguna condición. Quiero que sepas, niña, que eres todo para mí. Me has devuelto la alegría y las ganas de vivir. Déjate amar, déjate encontrar. Nuestro amor existe, no me lo puedes negar. Déjate amar. Déjate encontrar. Nuestro amor existe, no me lo puedes negar. Desde el primer momento supe que iba a suceder. Fue como un presentimiento, como un bello amanecer. Ya lo sabes, no lo quieres aceptar. A mí no me impide amarte el que me tenga que marchar. Déjate amar, déjate encontrar. Nuestro amor existe, no me lo puedes negar. Déjate amar. Sincero en las cosas del amor, si no he dicho que te quiero,
la misma entrevista que nos concedió Gallego en los años 90 nos dijo, abro comillas, para ese tiempo en Managua no existía ningún local donde tocar después del terremoto que devastó la capital nicaragüense en diciembre de 1972. La onda era irse fuera de la ciudad. Además que estuviéramos ensayando un tiempo, estructuramos un pequeño repertorio y nos fuimos para el lado de Chinandega, al occidente de Managua. Y para ese entonces teníamos un bajista que se llama José Santa María, que era un vecino mío de la colonia Morazán. El grupo se reforzó con algunos equipos de Santa María, otros de Alfredo Rosales y los de Julio Cancino, órgano, amplificador, y así logramos estructurar un equipo y fuimos a Chinandega y después pasamos a Corinto porque queríamos tocar aunque no se ganara nada. Seguidamente escucharemos el tema Vida por qué te vas, original del grupo Hierba que existió en Nicaragua durante la década de los 60. Tema en una ocasión Llama Viva lo interpretó en vivo, donde el director de la agrupación, Gallego Mondragón, lo calificó como un blues chontaleño. Pero escuchemos la versión del disco con la voz de Amir Avilés. ¿Por qué te vas? Si cuando más feliz me siento junto a ti y de pronto tú te vas, el día de llegar, cuando de nuevo tú regreses junto a mí y no tengas que partir. Ay, vuelve, pero vuelve pronto. No, no tardes, que sin ti me desespero y mi alma grita, ven que te quiero. De tus besos, pero sé que el tiempo pasa y yo te espero porque te quiero.
Están escuchando el programa Músicos de Nicaragua Hacen Su Historia. El tamal es un tema que escribió el bajista de Llama Viva en esa ocasión, de nombre Francisco Gaitán, hoy residente en Luisiana, en Estados Unidos. Durante una entrevista con el bajista, este explicó cómo lo escribió y es sobre la realidad y vida de un delincuente. Lo que no se explica por qué en la producción del CD se le cambió el nombre al tema, porque el actor lo había dejado como Está Mal. Escuchemos lo que dijo el compositor y seguidamente el tema que lleva grabaciones de ambiente del mercado oriental de Managua, considerado como el centro popular de compra más grande de Centroamérica. Compré esa grabadora ahí en el mercado, una grabadora chiquita, que fuimos al mercado caminando y fuimos grabando la bulla de la gente. Fue con un brother, el Capi. El Capi la llevaba y íbamos caminando ahí grabando todos los ruidos del mercado. Entonces nos acercábamos a propósito y preguntábamos para que se grabaran las voces de los vendedores. La canción la hicimos en mi casa, precisamente. Estaba el gallego, estaba este brother, el Capi. Estábamos echándonos ahí unos piquiñuki, ¿verdad? Y yo tenía un pedacito de la canción. Mira, le digo, esta canción para que la metamos en el... Terminala, pues, me decía, la terminé nomás y después ya la llevamos al ensayo. Y se grabó, pues. En el barrio había un brother que le decían el pichón, y él y otro, los pichones. Pues, y los chavalos eran aventados, vos sabés. Entonces me inspiré en ellos. En un principio se iba a llamar el pichón, pero allá yo no sé cómo vino y alguien me dijo, no, el pichón no, está muy feo, está mal, pues, está mal. Era en un comienzo, acordate, está mal. Pero yo no sé, apareció como el tamal, pero originalmente el nombre era el pichón, después está mal, y por último terminó siendo el tamal. El pichón era un muchacho de ahí, el barrio, del Edgarlán. Agüita helada, mucho de cerro. Corriendo el otro día en el mercado y un bolso se te pegó. Ibas corriendo cual venado, te miré desesperado y la suerte te falló. Algunos dicen que no te gusta el trabajo y que la droga es tu afición. Ellos no saben qué tan triste está tu alma que este mundo traicionó. Y ahora nos meten en el cuento que te has vuelto peligroso, que sos un perro rabioso y aprueban tu ejecución. Y te llovieron las patadas, golpes bajos y pedradas, todo el mundo se chequeaba por culpa de algún reloj. No sueña, va arrebatando. Trago miedo y se aventó. No sueña, es tigre luchando. Él no es fruto del amor. Soy amargado en esa cárcel de hacia el cielo en oración. Oh Señor, ¿qué es lo que pasa? No permitas para siempre la pobreza y el dolor. Y sueñas, perro encerrado. Trago miedo y cayó. We'll
lo golpeó. Se sueña libre en la calle, la desdicha lo atrapó. Continuando con la entrevista con el fundador de Llama Viva, Augusto Gallego, dijo que el grupo salió a la luz con el nombre de Agua Viva, pero cuando viajaron a El Salvador para grabar dos sencillos, la empresa grabadora dijo que no podía acreditar en su catálogo dos grupos con el mismo nombre. En España ya existía un grupo musical de corte religioso que se llamaba Agua Viva. Seguidamente escucharemos el tema Espuma de Mar y Sombra Fugaz, tema escrito por el compositor nicaragüense Sergio Tapia, quien reside en San Francisco, California, desde hace más de 50 años. El tema fue vocalizado por la cantante nicaragüense Marbelí Blandón.
Están escuchando el programa Músicos de Nicaragua Hacen Su Historia. Fue duro amarte. Es la siguiente pieza que incluyó Llama Viva en su disco Ardiendo y es una de las producciones emblemáticas que aparecieron en Nicaragua en la década de los 60 con un grupo que se llamó Los Raiders. El tema fue una adaptación al español de la banda norteamericana Electric Flag, que en español sería La Bandera Eléctrica. Electric Flag fue una banda estadounidense de blues, rock y jazz rock, fundada en Chicago en 1966 y que estuvo activa durante 4 años. La banda estuvo liderada por el guitarrista Mike Bloomfield, el tecladista Barry Goldberg y el baterista Buddy Miles. Y en ella militaron varios músicos muy conocidos en el mundo del rock de los finales de los 60. Escuchemos la versión nicaragüense que hizo el grupo Llama Viva. Como
El siguiente track que grabó Llama Viva en el estudio Hit, que existió en Managua, fue la canción Qué Rico, original de la banda nicaragüense Poder del Alma, que existió en Nicaragua entre la última parte de la década de los 60 e inicio de los 70. En este tema participaron músicos invitados por Llama Viva. El tema fue vocalizado por Amir Avilés con los coros de María Eugenia Urró y Marbelí Blandón.
En la misma entrevista que le hicimos a Gallego en vida, precisó lo siguiente, abro comillas, es a finales de los 80, José Centeno, bajista, abandona el grupo. En 1985 también se retira María Eugenia Urroz, aunque en una temporada estuvo con Llamaviva Ricardo Palma. Y así el grupo entre el 85 y 86 enfrenta otra crisis. Y esto hay que decirlo porque hay que ser honesto con la historia y esa crisis nos va sacando de la pelea. Cierro comillas. Augusto decidió en esos años seguir dando la pelea y definir que él sería el último en lanzarse del barco, llegando a tirar la toalla en 1995. Pero aparece nuevamente otro lanzamiento de Llama Viva con el proyecto Revival, que lo comienzan a ejecutar en las instalaciones del Centro Cultural Ruta Maya que existió en Managua, sitio que fue un referente para las presentaciones de diferentes grupos musicales nicaragüenses. Al respecto, siguió diciendo Gallego, abro comillas, sobre el proyecto Revival, nosotros ya veníamos con ese gusanito sobre lo que tenemos ahora, pero en realidad nadie se decidía, y quien se decide por el proyecto y siembra la semilla es María Eugenia Urroz, quien en una Semana Santa de 1995 me llama por teléfono a mi casa para decirme que va a llegar y porque quería hablar conmigo. Escuchemos a continuación el tema original de Llama Viva, Samba, una melodía instrumental que fue rescatada en lo que fue la última producción de estudio de Llama Viva original. Thank you.
siguiendo el hilo de la entrevista con Gallegos Mondragón, el músico dijo, abro comillas, María Eugenia Urró llegó a mi casa en compañía de Ronald Hernández y me plantearon la idea de reorganizar el grupo en la dirección que andábamos ahora. A mí me gustó la idea, aunque tenía mis reservas, pero María Eugenia llegó llena de un gran optimismo que me contagió y después yo me encargué de buscar a José Centeno, John McDonald, Julio Cancino y Amir Avilés, y así comenzó a configurar el equipo básico para iniciar el proyecto Revival, que fue ejecutar rock clásico en inglés. Escucharemos a continuación otro clásico nicaragüense con el tema Solo Esta Noche, que escribió y grabó en estudio el músico nicaragüense Roberto Trapito Montalbán, quien lo grabó con su grupo Los Hellions. Nosotros escucharemos la producción de Llama Viva con la voz del nicaragüense Manuel Antonio Orozco. Esta noche tengo que encontrar un poco de felicidad. Las parejas en la oscuridad me hacen recordar. Mi amor era tuyo y siempre lo es. Y hoy vengo a tu puerta a verte otra vez. No he podido olvidar tu amor, recuerdo tus besos también. Esta noche me darás calor, como antes solías hacer. Mi amor era tuyo y siempre lo es. Y hoy vengo a tu puerta a verte otra vez. El cielo me vio correr hacia ti y entonces se puso a llorar. Y ahora que estoy tan cerca de ti, te pido una noche de amor. Esta noche me darás calor, como antes solías hacer. Las parejas en la oscuridad me hacen recordar. Mi amor era tuyo y siempre lo es. Y hoy vengo a tu puerta a verte otra vez. Transcurrido los primeros 3 años del proyecto Revival, el director de Llama Viva, Augusto Gallego, dijo, abro comillas, sentí una gran satisfacción por haber llegado a completar los 3 años, ya que esto es un reto para cualquier grupo que haya venido con las características nuestras en 1995 con todos los augurios en contra,
podemos decir que es una hazaña haber llegado a los primeros 3 años. Siguió diciendo Gallego: tenemos un reto, porque si hemos aguantado 3 años y como hemos visto las diversas opiniones en los medios de comunicación y que han sido muy gentilmente con nosotros, y hoy estaba leyendo a propósito un artículo de mi querido amigo Miguel Bolaño, publicado por esta semana que editaba el periódico El Nuevo Diario de Managua, donde dice que este proyecto puede durar muchos años porque ya se consolidó. Yo le agradezco esa frase y quisiera contar con el optimismo de él para que este proyecto se prolongue por un tiempo indefinido y esto nos plantee más retos en el futuro cercano, indicó el guitarrista. Escucharemos a continuación otro track del disco de estudio de la banda nicaragüense titulado Ven Junto a Mí, una pieza romántica que lanzó otro grupo nicaragüense en los años 60. Ese grupo se llamó Los Bárbaros. Nosotros escucharemos la versión que grabó Llama Viva con la voz del cantante nicaragüense Manuel Antonio Orozco. Preguntas de un modo sutil, te daré de mí lo que tu alma pida. Amigos del programa Músicos de Nicaragua Hacen Su Historia,
Hoy nos encontramos ante el final de un capítulo importante en la historia de la música nicaragüense. La presentación del disco compacto Ardiendo marcó el cierre de una etapa llena de pasión, dedicación y talento que perduró por 42 años gracias al incansable liderazgo del guitarrista Augusto Gallego y su grupo musical Llama Viva. El tema Libra que vamos a escuchar a continuación con Llama Viva es original de la banda Calixto, que en los años 60 dirigió el guitarrista Francisco Campos, a quien le decían Pancho Fai Hippie. En honor a la historia, este músico falleció 20 días antes de que Llama Viva lanzara su producción musical titulada Ardiendo. Estuvo con ustedes desde Managua, Nicaragua, Edgar Barberena. Nos vemos la próxima semana con una edición similar. Nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia. Con una innovación musical. Escuche este y todos los sábados conciertos en vivo de nuestros conjuntos musicales de años anteriores que realizaron en diferentes localidades. Todos llenos de alegría y profesionalismo para el deleite de todo el público que gusta de la buena música. Baladas, salsa, cumbia, rock,
y más ritmos musicales, usted los podrá escuchar en nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia.